Good evening. Hello. Good evening. Hello, how are you? Hi, Hi, teacher. Miriam. Good evening. Hey, hey. Good evening. Welcome, everybody. Long time. Welcome to classes. Tired? Yes, I'm tired. All right. Very heavy day. A heavy day, yes. Usually it's really hard, I know. Okay. Welcome, everybody. Hopefully today it's a better day. Good signal. Yeah, Tuesday. Thursday. Today is Thursday. Thursday. That's true. Thursday, March. The date, March. 16. 16th, exactly. 16th. Well, welcome, welcome. Let's get started. Well, let's see. Oh, I see Daniela. Welcome back, Dani. Hi, teacher. Were you sick? No, es que el teléfono se me había Died. arruinado. Really? Sí, el lunes, cabal, el lunes se me arruinó. Did you repair the cell phone or you buy a new one? Ajá, lo mandé a reparar y ayer me lo dieron como a las 10. Okay. So you get your cell phone fixed. Thank God. That's great. Yes, it's important. It is very important these days to have technology. I know. Well, I'm glad everybody's here. Well, yes, I see most of you. So we're going to have the attendance. Get started. Adelaida Carolina. Present teacher. Hi. I'm sorry, teacher. It's all I don't. right. Brenda. Not here, Brenda. Cindy. Cindy. Mayette. Daniel. Steve. I present. Hello. Daniela. Lisette. Present. Daisy. Tatiana. Present. Hey, how are you? Dolores de Los Ángeles. Not here. Okay. Edwin. Juliana. Gloria. Present, teacher. Hello. Guillermo. Guillermo Isaí. Not here. Iliana Estela. Present, teacher. Good evening. Good evening. José Miguel. Present, Julio. teacher. Hello, good evening. Julio Aristides. Not here yet. All right, Karen, Beatriz. Hi, teacher. Hello, Lady Marisela. Present. Hi, Liliana Laura. Present. Good evening, Good teacher. evening, Omar Seth. Omar, not yet. Xiomara Vanessa. No sé si mencioné a Carla. Carla y Dari. No. Es que lo escuchaba mal. Ay, hello. Hi. Okay. Pero ahora, teacher, ya me mencionó a mí, va. A Guillermo. Guillermo, hello, good Por aquí estoy, evening. pero me había movido cuando pasó la lista. Attendance. Okay. Oh. Great. Good evening. How are you? Very good, very good. I am having a bit of I'm
I'm sleepy. I'm sleepy. I'm tired. Yes, true. Because it's kind of late already, but we're going to try to do our best to wake up. Okay. Did you have dinner? Yes, I did. No, I didn't. Did you have dinner? Yes, I did. No, I didn't. No, I didn't. Did you drink coffee? No, I didn't. No, I didn't. All right. Did you have a good day? Yes, I did. No, I didn't. All right. Did you drink water during this day? Yes, I did. Yes, I did. That's great. Did you rest before class? Yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. Okay. So that's very important to get ready. So you should have dinner, you should drink water, you should get some rest, right? So hopefully this time our signal will, works better. And we're going to get started. As I mentioned before, of course, this is our class number 9. Unbelievable. Tomorrow is the class number 10 and we finish the unit 2. Vamos a ver, ¿qué recordamos de ayer? What do you remember from yesterday? Aparte de la mala señal. Don't remember the bad signal. The topic, the content, the vocabulary, okay? Anybody? ¿Cuál era el tema? Vamos a ver. Let's see. Verbos en pasado, teacher. Exactly. Yes. The past tense. The past simple. The verbs in past. Exactly. Bye. Aquí tenemos una pequeña imagen que refleja las pronunciations de los verbs in past. El manual les sugería un website para que ustedes practicaran. Okay. Los verbos en pasado, los verbos regulares, a todos se les agrega ed, pero existen 3 pronunciations para los verbs in past. La primera, para aquí un puntero, va a ser la más común, que es la de id. O la más fácil, no la más común, más bien dicho la más fácil. Que si el verbo termina en una T o en una D, antes de agregarle la ED, yo digo, termina en want, termina con una T. Entonces, al ponerlo en pasado, digo, I wanted. Si termina con una D, al ponerle ED, digo, needed. Entonces, cualquier verbo que en presente termine con una T o una D, en pasado automáticamente digo id, wanted, needed. ¿Yes? Esa es como la regla más, los verbos más fáciles, la pronunciación más fácil. Luego existe la pronunciation que suena como t, t. Esto es para aquellos verbos que en presente terminen como p, k, sh, ch. Estos son sonidos. ¿Ok? Generalmente. Estos son sonidos, obviamente, que ustedes, ay, no necesariamente tienen que terminar con esa letra, ¿sí? Pero son sonidos. Con ese sonido, por ejemplo, ustedes el verbo stop. Entonces automáticamente sí, termina con una P, con un sonido de P. Entonces al poner la ED, digo, no puedo decir stopped, porque no se escucha bien. Entonces digo stopped. Con t, 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 t. ¿Ya? Igual, look, looked. Wash, washed. Watch, watched. Laugh. En este caso, la G y la H suenan como una F.
La f, como cuando soplan el fuego, ¿verdad? La f. Entonces, laughed. Breathe, breathed. Kiss, kissed. Dance, danced. Fix, fixed. Vale. Y lo más, es, o sea, sería la gran mayoría de verbos que terminan en cualquiera de estos sonidos. L, N, R, G, V. Esta de aquí ven una S, pero en realidad el sonido es como una Z. Wo, ese es el sonido de la W. Es una combinación de una, como una semiconsonante o una semivocal. La Y, que es como una Y. Y la Z, aparte de todos los sonidos vocálicos. Todos los que terminan como un sonido de vocal, automáticamente lo vamos a pronunciar como D. Cold, wind, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, and amazed. ¿Sí? Entonces, es pues como para estar consciente. Sí, existen verbos regulares y verbos irregulares. Los irregulares todavía no los hemos tocado, ni siquiera. Pero los verbos regulares sabemos que solo se le pone ed y ya lo estoy diciendo en pasado. Pero al pronunciarlo, debo estar como consciente que si se pronuncia como ed, como t o como d. ¿Yes? Preguntas, questions. No questions, no answers. ¿Vamos bien? Sí, es mi. Yes. Bye. Entonces, entre esto del pasado vimos las yes, no questions. Y las yes, no questions inician con did, el sujeto y el verbo. Yes. Did Sue visit her grandma this morning? La respuesta es yes, she did. Entonces, en este caso van a tener que trabajar con su partner y leer la question y hacer el match con la possible answer. Okay? Are you ready? Para que repasemos un poquito de los yes, no questions. Veamos. Ahorita okay. Les comparto la imagen para que lo puedan trabajar. Ok, here we go. De la tarde. Pues creo que es la C. Yes. Sí, it did. Yes, it did. El sí. Did better in the AC. Bye. The number three did. Peter. Did.
Peter. In Basie, find the picture. Did Peter in Basie find the picture? Yes, we did. No, porque está hablando de ellos dos. Ah, sí, es Betty y Daisy. Es el nombre, el número 3, es la A. Claro. Sería yes I did. Okay. Yes I did. Did Peter and Daisy paint the picture? No, they didn't. No, they didn't. ¿Verdad? Sí. Did the boy help this mom yesterday? No, no, he didn't. No, he didn't. Okay. Did kangaroo jump 6 meters? Yes, he did. Yes, he did. ¿Cómo es morir más? Did you and your friends dance the party yesterday? Yes, we did. Okay. ¿Y va? Pues pega. ¿Verdad que en la traducción sería ella visita a su abuela? ¿Cuál es pues la 4, Eliana? Sería la B. La B. La B. La B, porque no, él. Quiere D, ajá, esa era. La 5, la literal sí. Yes. Y el 6 es la. La A. Yes. Ah, pues sería E, F, D, B, C, A. F, D, B, C, ajá. Así va, va. Sí, ya, teacher, solamente eso. O le vamos a. All right, you're finished, right? Great. Okay. Did you talk on the phone this afternoon? Number 2. Little F, teacher.
Yes, I did. Yes, I did. Okay, did you talk on the phone this afternoon? Yes, I did. All right. Did Peter and Daisy paint the picture? No, they didn't. No, they didn't. Yes. Did Peter and Daisy paint the picture? No, they didn't. Did the boy help his mom yesterday? No, he didn't. No, he didn't. Hola, sí, hello. Hello. Hi. Did the kangaroos jump 6 meters? Yes. Yes, they did. And you and your friends danced at the party yesterday? Yes, we did. Yo solo escucho una voz como de robot. No, pero no es la teacher. ¿Quién será? Hi, hi. Una voz como de robot, escucho, no sé si me escuchan a mí. Lo escuchamos, pero aparentemente se no nos escucha. No, I did. Did you listen to us? No, I didn't. Yes, I did. Okay. No, tengo palas y basura, voy a tirar la basura. All right, great. Clear. Okay. Let me see. How do you start a conversation when you meet new people? What is a small talk? And do you consider yourself a good conversationalist? This is something we're going to discuss. Okay, when we meet somebody, for the first time, somebody new, ¿cómo hacemos para iniciar una conversación cuando hemos, o cuando recientemente conocemos a alguien? O cuando nos acaban de presentar a alguien, más bien dicho. ¿Cómo iniciamos una conversación? Ok. Like, very small conversation, eso es a small talk. Ok. Practically, aquí les estoy como ya dando una idea de qué es un small talk. Usualmente son temas como bien en común, son temas nada personales, más bien propios del área o del lugar donde estemos, del clima, pero nada de entrar como en temas personales, ¿verdad? Y la otra question que es, do you consider yourself a good conversationalist? Que si ustedes se consideran buenos conversadores. Estas son las three conversations que vamos, I mean, las three questions que vamos a discutir. How do you start a conversation when you meet someone new? When you meet new people? What is a small talk? Y aquí podríamos hasta mencionar algunos temas que son apropiados de abordar en una conversación donde alguien lo acabamos de conocer, alguien que no es, pues, de ratos y que no tenemos como mucha confianza para estar hablando de cosas como más personales, ¿verdad? Y luego, do you consider yourself a good conversationalist? Esto es, pues, contar un poco si ustedes son, es como muy buenos oradores, ¿no? O si les gusta, pues, traer a la mesa temas de conversación, o si son como buenos para hacer que las otras personas entablen una conversación con ustedes, ¿ok? So, de eso se trata, esas three questions, ¿ok? So, we're going to share, we're going to talk, we're going to try to discuss, ¿ok? Traten de dar ejemplos, pues si no se puede hacer como, like, completely in English, it's okay if you want to give some ideas and mix some Spanish, it's fine, no problem. All right. Have a conversation with your partner. Mm-hmm.
También despierto. How do you start a conversation with your people? Ese wow. Es este, cómo empieza una conversación, dijo, ¿verdad? Con una persona. Yes, small talk. Small talk. Una pregunta pequeña. Do you consider yourself good? Un buen orador. Es como que yo y soy bueno para iniciar una conversación con alguien más. Eso es. Te vas a poner como sí o no y dar un ejemplo de por qué sos bueno y por qué no sos bueno. But más que todo sería, digámoslo así, como usted va a comenzar una conversación con alguien que no conoce, que es la primera vez que va a hablar con él. Si sos asocial o no. Pues sí, en mi trabajo así. Generalmente sí. Soy como yo inicio las conversaciones a veces. Llega mucha gente nueva. No, yo no, a mí sí. Y me los ponen a la par para que les enseñe el trabajo. Ah, uno nunca sabe. Y sí, inicio con preguntas pequeñas, como ¿tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sabe sobre el tema? Bueno, pero ahí tenemos que decirlo en inglés. O está más perdido que uno. Teacher en general, se fue la teacher bien ahorita. No, está entrando. La masa en general, todo, ¿verdad, teacher? Yes. Vaya, ¿cómo sería entonces la número uno? La número dos. Atención. O la número uno también tenemos que responder. Sí, también lo tenemos que responder, pero es la que ya mencionamos. Normalmente preguntamos eso. Hello. Nos presentamos nosotros, escuchamos que se presenta la persona. Entonces sería, hello, my name is Estela, I live in Salvador. ¿Y tú, Nico? Así que igual yo nadie le preguntamos a la otra persona, así. ¿Qué tal? I live in El Salvador. What about you? ¿Qué, o sea, qué hay de ti? Creo que habla la otra persona, ¿verdad? Todo me devoraste. ¿Por qué te pensaste? Porque tú eres tan malo. Porque si te equivocas aquí, te equivocas en todo. Cholo. No, en sí, no, es que sabes como digamos, yo tengo a Simper Chat y Discord, that a conversation. Una conversación simple es como la mejor forma de iniciar una conversación, una chat así. Y ahí tengo Start a Conversation, Be Talking, Unboard, Environment. Que es como del entorno. Así que empezando una conversación hablando del entorno, porque allí no le dice que iniciemos una conversación, sino que cómo sería la forma de iniciar una conversación cuando usted conoce a alguien nuevo. Oh. Y en la siguiente te pregunta, ¿qué es una pequeña conversación? Wow. ¿Quién está?
escuchar. No, la pequeña chat. Y el otro dice. ¿Cómo te consideras tú? Obviamente no quieren, no les gusta el trabajo o no quieren hacer las cosas. Bueno, a mí, a mi punto de vista, aquí sería un saludo y luego una pregunta. ¿Qué sabes del trabajo? ¿Qué, si tienes alguna experiencia o algo? Y aquí no, te, no puedo decir si sí o no, porque yo me considero intermedio. Ni bueno ni malo. So-so. Yo a mí sí me cuesta iniciar conversación con alguien. De veras. Bien, horrible. Pero cuando ya tengo confianza, parezco periquito. Y si alguien me gusta, hola, y me voy corriendo. No, no cuenta. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ay, creo que estás bien chiquita. ¿Cuántos años tenés? 21. No, sí, chiquita. Todavía te vas a esconder cuando te gusta alguien. Sí, yo no puedo entablar conversación. ¿Y si ese alguien llega y le habla? Ah, le hablo, pero casi siempre respondo las preguntas que me hacen. No saco una pregunta yo. O sea, solo sí, no, tal vez. Sí, no, ajá, tal vez. Sí, no, tal vez. ¿Así? Qué interesante. Por eso es bueno leer libros. ¿Crees? Sí. Cuando uno sí, lee libros, tenés un tema de qué hablar. Por ejemplo, ahí en el trabajo hay muchos. Ready? Okay. Yes, I'm ready. Very good. Volunteers? Volunteers to participate? Teacher, sería yes, relacionado al trabajo, ¿verdad? Yes, of course. Wow. Yo lo sé en español, en inglés, ¿no? Ok. Por lo menos, muchas veces me ha tocado enseñarle a varios compañeros sobre el trabajo. Entonces empiezo con, hola, soy Daniel, mucho gusto. Introduce yourself. Ajá. Y ya has trabajado sobre esto. Algunos dicen sí, otros dicen no. Está bien. Va, lo primero que te voy a pedir sería mantenerte con la mente abierta. Vas a pay attention. Ajá, vas a aprender cosas nuevas. Vas a sentir difícil al principio, pero luego lo vas a sentir muy fácil. Cuando menos lo vengas a sentir, ya vas a saber todo acerca de este trabajo. So you practically yes, introduce yourself and then you kind of give instructions. Yes. Okay.
Do you consider good? Maybe. Okay. Middle. In the middle. Yes, in the From middle. From 1 to 10? No entendí, perdón. From 1 to 10, una escala del 1 al 10. 5. Yes, 5. But if you teach the new colleagues at work and you train, maybe you are 7 or 8. Es que depende de la persona, no siempre depende de mí. Porque sí me he topado con compañeros que uno habla con ellos y... Mute. Never, 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 never. They don't speak. Ok. Pues entonces no depende de usted, I mean. That's another story. Yes. But you try to start a conversation, you try to start a small talk. All right, somebody else? Anything else? Yes, go. En relación a la primera pregunta, how do you start a conversation when you meet new people? Yes, because there is a lot of employing tour. ¿Cómo es? Rotación. Rotation. Rotation. Of employing. There is a lot of rotation of employees in your company. Yes. You always have to interact with new people. Yes. Mm-hmm. Y en what's a small talk? Bueno, ahí generalmente presentándome. Introduce yourself. ¿Cómo sería en inglés? Introduce myself. Introduce. Y la última sería, do you consider yourself a good conversationalist? Yes. As long as you know, bueno, no sé si eso se dice. As long as? Object, o sea, del conocer del tema, no sé si. As long as you know the subject. Si conozco el tema. As long as I know the subject. Okay, great. Another participation, please. Me? Yes. La primera. Voy a tratar de decir. Yes. A simple chat in the deck. Where to start a conversation? Is that a conversation be started about the environment? The environment. About the place. Next one is what a smart talk. A short conversation about social topics, short conversations about social topics, exactly. And also, do you consider yourself a good conversationalist? No. It's difficult for you to start a conversation. Okay, very honest. Okay, all right. Someone else? Another participation? I see. When you study another language, it's important to develop the ability to have a conversation. Maybe
At the beginning, it's not easy. It's hard. It's difficult. But as you practice, you start developing the skill. You start getting better, improving, and improving. New participation, please. Yo. Go. Le voy a decir cómo lo cómo iniciaría la conversación. My name is Tatiana Cruz. I am a contact. Nice to meet you. Well, welcome to the office. When you have doubts, you can doubts or questions. That's consult. You can consult me. You can count on me. Okay, so you start the conversation or you start the small talk by introducing yourself, by saying your personal information, by offering your help. Yes? That's right? Sí. Y en la segunda pregunta, do not ask personal questions. Do not ask personal questions, exactly. Not like, how old are you? What's ask your salary? No. Y no más bien preguntar por su experiencia en el trabajo. Experience is the work. Experience at work, yes. That's a good question, La second question, no, I don't. I prefer to list. I don't consider myself a good conversationalist. I prefer to listen. Vaya, regálenme un minutito, solo voy a conectar la compu. Just 1 minute. All right, Tatiana, mencione a alguien para que participe. Say a name. Gloria. Gloria. Gloria participated. Yes, yeah. She did. Somebody else. Liliana Laura. Ah, nice. Liliana Laura. Liliana, Laura, Teresa. You have 3 names, Liliana. Yeah. Really? Yeah. Mi mami. 3 names. Mira, pues la bisabuela me dio gusta que no. Y sabe que es irónico porque una de mis sobrinas se llama Laura Teresa. ¿En serio? Es que ahorita acabo de caer en cuenta porque vamos a leer el primer nombre. Mi papá me puso Liliana, Laura mi mamá, el nombre de ella, y el 13 es la de la abuela, de herencia. Así que la... Por eso le digo, hubiera sido la bisabuela, María Eustaquia. She's funny. Vaya, cuéntenos. Laura Teresa, sounds good because that's my de la, listening. De la, de la conversación, de la que estaba en diálogo de la conversación. ¿A cómo se te llama? Papi. Yes. Vaya, en Spanish. En Spanglish. Vaya, fíjese que como en inglés, acuérdese, o sea, nosotras como guajis. En español no le pregunta a la, al nuevo, ¿no? De que hemos trabajado, ¿cómo se llama? The working experience. You ask about the working experience. Y you welcome al company. Sí, bienvenido. La otra va a salir, la otra one, a small talk, que estoy para servirte cuando tú necesites una ayuda. So you offer your help. Offer your help. Y de la otra, you consider yourself a good conversationalist? No, not really. O sea,
Sí, Samuel, es así como lo más importante, porque igual no le van a preguntar así, va de su vida personal, que tiene esposo, esposa, hijo y todo eso, no, ajá. Entonces, lo que le interesa es que vaya, es un miembro más en la empresa, es de la familia, entonces que sea bienvenido, pues estamos para ayudarle. Así. Yeah. Good. Good, good, good. All right, perfect. Bye. Este es un tema súper importante en los negocios, en los trabajos, ¿verdad? El hecho de, pues, establecer una conversación, el hecho de tomar iniciativa y comunicarnos, y de ofrecer ayuda, de hacer sentir bienvenida a las personas, obviamente, es very important. Parte de los valores y de las cortesías, ¿verdad? Vale, tenemos aquí algunos topics. Choose three good topics and three inappropriate topics to say the reason why. Vale, permítanme. Voy a compartir desde el manual para referencia de aquellos que están siguiendo la lección en el manual. Exactamente on page. Esta page, permítanme. Yes. Uy. On page 25. Acá estamos ubicados. Acá dice, debemos el objetivo que se persigue, pues engage in a small talk using a variety of topics. El hecho de motivar o de lograr que alguien pues se involucre en una pequeña conversación debido a la variedad de temas. Y era lo que ustedes ya discutían. What small talk and do you consider yourself a good conversationalist and why? Aquí tenemos un listado de algunos topics y cuáles serían buenos y cuáles no serían buenos para entablar una small talk, una pequeña conversation con alguien que no conocemos, con alguien new, ¿ok? Dice, choose three good topics for small talk and three that you consider inappropriate. Vale. Primero, el topic es location. Example, is your company near the trade center? Company, job, example, what are some of your responsibilities at Rex? Politics, example. These politicians are a disaster. What do you think? Common events, examples. Are you enjoying the seminar? En caso que estuviéramos participando en algún seminario, right? Travel, example. Does your job require a lot of travel? Money. Are you making good money in your job? Bosses, example. I work for a tyrant. What about you? Likes, example, do you enjoy outdoor activities? Bye. De este vocabulary, de este listado de temas que acabamos de leer, hay algunos que definitivamente usted dice, sí, esos son buenos temas para iniciar una conversación con alguien que no conozco, con alguien que acabo de conocer. No necesariamente que venga a trabajar en mi empresa, sino que puede ser que lo conocí en una conferencia, en un seminario, y pues ahí medio cruzamos palabras, para tal vez para intercambiar contactos o algo para establecer un network. De esto, ¿hay algún vocabulary que no les suene o que digan ustedes, ay, no sé qué es eso? Uh-huh. Anything? La 3, la politics. Politics, eso es política. Y el ejemplo dice, estos políticos son un desastre. ¿Usted qué cree? Es el ejemplo, ¿ok? No sería. Por eso lo proyecté desde el manual. Uh-huh. Es como cuando usted empieza a hablar de los políticos. Pero aquí el reto es discutir si esto es un tema apropiado o no es apropiado. No, no es apropiado. Para mí no. Para iniciar la conversación, ¿no? Exacto, porque usted no sabe. Ajá. Right. ¿Algún otro vocabulary que no esté tan claro? ¿O que queramos conocer? Which one?
¿A qué se refiere el Do Company near the Trade Center? Ah, pregunta por la ubicación. Si su empresa está cerca del World Trade Center, podría ser. Ahí, en lugar de Trade Center, podría ser cualquier otro lugar, obviamente, ¿verdad? Uh-huh. Is your company near the Seguro Social? Is your company near El Salvador del Mundo? Para la ubicación. Exactly, para la ubicación. Para location. ¿Alguna otra? Any other? ¿No? ¿Están claros todos? Bueno. Vamos a... Money. Are you making good money in your job? Ahí literalmente le está preguntando por su salario a la empresa. Es un buen tema. Sí, que si le está yendo bien. Voy a dejar de compartir, igual les voy a compartir el slide para que puedan discutir entre sus compañeros. ¿Cuál de esos serían tres temas apropiados y tres temas que no serían apropiados para un small talk with a person that you have just met? ¿Ok? Bueno, vamos. Everybody participate in the groups, please. Okay. Mucho. ¿Está bien así? ¿O lo acerco un poco más? Sí, sí, está bueno. Y okay. Bueno, para mí sí está bueno. ¿Para los demás compañeros está bien así? Caro, Omar, ¿está bien así? No están los otros compañeros, ¿no? Ok, dice location, yeah, your company are near the trade center. De locación, siento que para mí está bien. Ese es de acuerdo a la compañía donde uno trabaja. Uh-huh. Bueno, digámoslo así, que se le está haciendo esas preguntas a otro compañero o otra persona de otra compañía. Uh-huh. Fue una capacitación que empezó a hablar con él. Y pues puede ser cuestionarlo. Sí. Preguntas comunes, ¿no? Pues como aquí dice que vamos a elegir tres conversaciones que estén buenas para hablar, tres temas de conversación buenos y tres que sean inapropiados. Uh-huh. Es que vamos a elegir tres buenos y tres malos. Uh-huh. Exacto. Bueno, la primera decidimos, bueno, sería una buena conversación, más no es inapropiada. La tercera, sí, de política, decidimos. Está preguntando qué responsabilidad tiene su empresa. Uh-huh. Está bueno. Okay. Me parece la tercera sí la veo incorrecta. Ajá, eso es incorrecto. De golpe no puedes hablar sobre política, ¿va? Porque no sabes si la persona apoya a uno o apoya al otro. Ah, correcto. Entonces eso sí es incorrecta. Uh-huh. Eventos comunes, ejemplo, hoy en el seminar. Eso me parece bien, están disfrutando el seminario. Están en un seminario ambos y sí me parece correcta. Uh-huh. La cuarta. Hemos visto la dos, la para dos parece correcta también. Sí, porque él está preguntando si viajaba. Ajá. Ah, no, sobre las responsabilidades. La de viaje. Does your job require a lot
Of travel. Su trabajo requiere viajar mucho, ¿verdad? Y el otro le está preguntando cuánto ganaba. Esa sí la veo incorrecta. No le gusta que le pregunten cuánto ganaba. No, lo que pasa es que es un recién conocido. Ajá, y no le puedes decir, fíjate que yo gano tanto. Sí, como que es algo de un poco delicado, la cuestión monetaria un poco delicada. Ahí sí la cuestión correcta. Ajá, incorrecto. Así es. No, sería jefes. Ajá, teacher present. Bueno, jefes. Esa también es incorrecta. Yo trabajo para un tirano, aunque sea, no hay que decirlo. Ajá, pues si no puedes, me cae mal mi jefe, porque se le va a contar, ya la regó. Y las otras, pues. No, no, tirano, ¿verdad? Que es el tirano. El tirano. Bien, yo. Si trabaja para un tirano, ¿verdad? ¿Qué piensas? Y tú de pregunta. Acabar. Y la otra, do you enjoy? Me gusta, do you encourage outdoor activities? Outdoor, ¿qué es outdoor? Outdoor. Como actividades de aire libre, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué piensas de eso? Si tu jefe es un tirano. También sería inapropiado. ¿Disfrutas de las actividades al aire libre? Sí, yo siento que esa está bien. Sí, disfrutas de las actividades al aire libre. Entonces sería... Inapropiada sería... voy a chequear ahorita las apropiadas. Ah, bueno. Esta sería una. El company. Esta sería... Ajá, lo de la compañía. Sí, sí. Lo de los políticos, esto no. Esta del seminario está bien. Eso estaría bien para lo de los viajes. Sí, sí. Esta no. No. El salario. Lo de los jefes. También sería no. Y... ¿qué actividades te gustan fuera de trabajo? El aire libre. Eso estaría bien. Entonces serían esta. Y esta. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5. 5 y 3. Y 3 inapropiadas. Eso, solo eso íbamos a hacer, ¿verdad? Sí, solo hoy, eso. Hoy hay que hacer algo más. Los demás compañeros no están. Deben estar ocupados en algo. Sí. Es como a esta hora el gran cansancio. Yo por lo menos a esta hora tengo sueño. No, y yo igual, ahorita yo siento bien pesado. Bueno, me ha tocado menos pesado. Estás cansado. Lo he sentido un poco cansado. Yo estoy haciendo lo de la plata. Hi. 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 Did you finish? Yeah, I finished. Yes. Good. Aquí I'm on. Good. Bueno.
Good topics. Location, good or bad? Okay. Yes, it's okay. Good, it's okay. Good. Company. Okay. Okay. Yes. Politics. No. 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 No good. No. Bad. Terrible. Y digamos que ahora más o menos, más o menos, aún con las personas con que usted ya tiene confianza, pero aún así es too controversial, right? Y en los años, en la historia era mucho peor. It was even worse. Terrible, terrible, terrible. De hecho, lo llevaban preso. Sí, o lo desaparecían. O lo desaparecía. Literal, disappear. En los años 80 no se podía hablar de nada. Sí. Así me contó mi mamá. No crean que soy tan vieja. No, pero sí, uno tiene historia así de sus padres. Sí, no, de hecho. La Guardia Nacional. Terrible, terrible, terrible. Sí, de hecho, un par de familiares simplemente desaparecieron. Un día salieron a trabajar y nunca más regresaron. Terrible. Pero bueno. Common events. Yes. That's okay. Yes, okay. Okay. Ooh. Travel? Yes. Yes. No. 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 Aquí no. Estamos entre que sí y no. Ni money, no. Si incluye no. Money, no. No. Dale, sí y no. Sí, sí hay confianza, pienso. Uh-huh. Bueno, dejémosle las dos. Money. No. 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 Ah, no. No. Boring. Sí, yo pensé que me iba a... No. Está bien, money. Bosses? No. No. Terrible. Likes? Yes. Yeah. Yes. Of course. All right. De hecho, hay que tener mucho cuidado, right? Even at work. You have to be very, very careful. If there's no confidence, if you don't know the people, you have to be really, really careful. Sometimes it's difficult because you have an idea, you have an opinion, or you are not happy and you want to express, but it's better to control. Yes? Yes. All right, perfect. Okay. Tomando en cuenta estos topics, vamos a hacer algunas conversations. Veamos. Vamos a pensar en 3 more topics. Otros temas de los que se podría hacer una pequeña conversation. No de los que teníamos en la lámina anterior, sino otros nuevos. Remote. ¿Qué otros podían ser? Family. Sports. Studies. Podrían ser. Bueno, cuando ya los tengamos, vamos a pensar cómo iniciar una conversation acerca de uno de estos topics. Ok. Por ejemplo, tenemos travel, health, sickness, economy. Aquí hay un example de conversation. Excuse me, where's the conference? It's on the second floor. Thanks, by the way. Are you attending too? Yes, I am. Aquí pensamos en otro tema y hacemos una pequeña conversación usando ese tema, ¿ok? Imaginémonos que, pues, queremos hablar de family. Dice, no, family is inappropriate. No, pues entonces cambiemos de tema. Hablemos de studies.
So where do you study or where did you study your career? Or have you participated or did you participate in the class conference? Did you enjoy the conference? Did you like it? What did you learn? Yes? Entonces, vamos a pensar en 3 more topics. Y de eso vamos a decidir en uno y vamos a crear una short conversation de ese tema. ¿Ok? Como si estuviéramos entablando una short conversation, un short talk con alguien nuevo. ¿Está claro? ¿Is this clear? Yes. Yes. Yes, I clear. Bye. Igual, voy a compartir también este slide para que ustedes puedan tener el ejemplo. Ok, veamos. Vamos a trabajar con alguien que no hayamos trabajado previously. Pero vamos a crear un más. And. I think we still can make it more. El máximo que deberían haber en el grupo son 3, si no 2. Estamos, tan cerquita y tan lejos, ¿no? ¿Y cómo cambia el clima? Ustedes que somos hasta abajo. Hay que bajar. ¿Y a dónde vive Lady? Se llama San Antonio Pojono, que pertenece a Santa Ana. Pero somos fronterizos con Guatemala. Yo creí que Santa Ana era fresco. Hay zonas de Santa Ana, sí. Pero donde yo vivo nunca estamos a menos de 30, 35. Porque casi no llueve. Ah, ¿en serio? No, vaya, y por estar cerca de Guatemala tendría que ser fresco. No, que verlo. Nada, ya que sé que sí, o sea, hay que como que uno llegue a Santa Ana y está así, va a ver. Y hay que empezar a bajar, 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 bajar hasta que llega la media falda y allí. ¿Solo es el diálogo, teacher? Yes. Get 3 topics and from those topics, de uno de esos 3 temas que ustedes digan que son apropiadas, pues de uno de esos crean una pequeña conversación. Pero no sé si se llama hasta de oyente, ¿no? Aparente, no. Xiaomi. Hello, Vane. Pero no me oye. No. No answer. No, 18-2. Yes, I am. Okay. Hoy al revés. Oh, yeah. Excuse me, where is the conference? Conference. It's on the second floor. Thanks. By the way, are you attending too?
Yes, I am. Dice abajo, dice you turn prepare a short conversation like the one in the model. Use different topics in the instant mode talk. Dice que preparemos una pequeña conversación como la modelo, como la oración modelo esta. Usa diferentes tipos para iniciar un pequeñas palabras, ajá, de pequeñas palabras. Bueno, veamos. ¿Qué de cómo así que si no lo entiendo esto? Es un viaje, la caída del COVID, este, ¿y cuál es este health? ¿Qué significa? No, heart es corazón, my heart. Podemos, o sea, vamos a comenzar la base. Excuse me. Where did you travel? ¿A dónde tú viajarás? Ah, ajá. Sería. Oh, travel, ¿qué era? Es como viaje. Holidays. Holidays. Are. Holidays. In Easter. En voy a enseñar en every year sería my holidays are in Easter en every year. Hola, teacher. Teacher. Hello, hello. Dice, ¿verdad que es una conversación que nosotros querramos? Sí, usando un tema permitido que ustedes consideren apropiado para la primera vez que conocen a alguien. Hola, bye, entonces yo le digo, excelente, y le gusta su trabajo, lo voy a aplicar. Sería excellent. And do you like your job? Sería en la A, ¿verdad? En la segunda respuesta. Sí. ¿Cómo sería la respuesta? Excelente y le gusta su trabajo. Por lo que me comentabas, no sé si te parece. Ahorita lo veo. Present, teacher. Hello, Julio. Ya llegué. Hello. Vaya, ahorita le pongo la pendencia. Ay, ay, ay. Andaba ausente. ¿Qué le había pasado, Mr. Julius? Pues fíjese que normalmente entro como con un enlace recurrente. Uh-huh. No uso el código. Uh-huh. Entonces, y no me permitía entrar. Ay, al llegar a mi casa, intenté lo mismo, entrar con el enlace recurrente y no me permití entrar. Pero me decía que el anfitrión estaba ya en otra reunión. Ah. Deduje que era el código de la reunión. Así que entré el código de la reunión y ahí sí me permitió. Ah. Era una locura. Sí, pero andaba afuera, estaba ocupadito. Ah, okay. Haciendo un trabajito. No problem. Sí. Ok. Gracias. Miguel. Hola, hola, sí, está bien, te lo estoy viendo. Vaya, entonces ahí sí. Solo hace, solo responde. En el salón de belleza. Sí, pero yo digo que está bien, así en The Beauty Salon. The Beauty Salon, ok. Vaya, ahora dice en The Beauty Salon. ¿Qué puede hacer ahí? Pero nosotros no le podemos poner thanks, porque no, o sea, no nos está ayudando, solo nos está aclarando. Entonces, ¿cómo que le podemos poner? La palabra que vimos ahí en la conversación, asshole. Ajá. Le podríamos contestar. Oh, wow. Uh-huh. They're beautiful. Gracias.
¿Cómo le podríamos contestar? Sí, oh, wow. Que le quedó bonito. Ajá, yo sí así digo. It's beautiful. Ajá, así está. It's beautiful. ¿Qué más? Entonces ahí se le podemos poner oh wow, so beautiful. No lleva subject ni nada. Hasta ahí no. Oh wow, so beautiful. Ajá, sino que ahorita que le haríamos una pregunta. Sí, ahí solo una expresión. Uh-huh. Ahorita que le haríamos una pregunta, ¿dónde? ¿Pero qué le podemos preguntar? ¿Cómo? ¿Cuánto le costó? Pero si la acaba de conocer. No importa, ajá, le puedo preguntar eso. No, muy, mucha confianza. Ajá. Bueno, tal vez. Creo que eso no es algo inapropiado. ¿Cuánto te cobraron? Alguna pregunta. Ajá, sí, no, sí, es algo inapropiado, ajá. Se siente ¿qué? Como pesado. Ajá. Ay, qué pesada en la mente. In the beautiful love. Oh, wow, so beautiful. Como... No sé cómo sería ahí. Y si le pregunta si tiene alguna tarjetita que le comparta del lugar a donde fue. O el número de teléfono. O el número de teléfono. Uh-huh. Correcto, por ahí podría andar la cosa. Como el número de teléfono para hacer una cita. Ok. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sería? Me puede siempre decir. La A, ¿verdad? Siempre la A le hace la pregunta. Sí, siempre. Uh-huh. Quiero ver cómo queda aquí. Do you have the phone number for me to make an appointment? A mí me queda do you have. ¿Tú tienes el número de teléfono para mí para hacer una cita? To make an appointment. Yo puse, ¿me puedes compartir el contacto para agendar una cita? Ajá, es mejor. Sería, ¿me puedes compartir el contacto? Ajá, ¿me puedes compartir el contacto para agendar una cita? Can you share your contact? Está bien buena, ya lo siento. Deja a mi novia. Ay, pues sí, va. Ya no está. Plaruse is. Pero si me dice, pronuncia pla. The pleasure is mine. Plearuse. Se escribe. Uh-huh. Es pleasure.
es pleasure. Ajá, Desiree, ¿sí? The pleasure is my the name. The pleasure is main. The pleasure is main. No va a mencionar la E. Así es, the pleasure is main. The pleasure is main. The pleasure is main. No sirve el interés. Okay, do we have the conversation ready? Yes? Is the conversation ready? Yes. I'm sorry, I mute my microphone. No problem. Okay. All right, vamos a empezar upside down. Desde el grupo number 6, Carolina, Guillermo y Tatiana. Okay. Get your makeup done. Espérame, solo aclaremos, solo Tati y yo hicimos, habían okay. Otros compañeros. No nos dimos cuenta. Okay, Tati y Carolina. Ajá. Okay, go. Inicia, Tati. Excuse me, where did you get your make done? In the beauty salon. Oh, wow, it's beautiful. Can you share your contact with me to show an appointment? Yes, of course. Of course. Yes. Where did you get your makeup done? At a beauty salon. Can you share the contact with me? Yes, I need to make an appointment. Good. Es otra mujer, es válido. Yes. Ya si un hombre nadie quiere. Bueno, number 5 was José Miguel, Julius, and Omar. ¿Quién es ahí en la conversación? Hola, hola. Hello. José Miguel en... agarrando señal. En Julius. Like me. All right. Ready? Go. Yes. Comenzamos, Julio. Perfecto, Miguel. Okay. Hello. My name is Miguel. Nice to meet you. Hello, Miguel. I am Julio. Nice to meet you too. Julio, do you practice any sport? Yes, I do. I like to play soccer. What about you? I am a soccer fan, although I am not a very good player. I just can say I am crazy for the soccer. Okay. Solamente. Hasta ahí tenemos. Hasta ahí hicimos, logramos hacer, teacher. Okay, good. Iban bien. Very, very. Crazy. Ese es el tema para los hombres, como el make-up es para la mujer.
Salón de belleza para las chicas. Of course. That's very important. Very good. De uñas. De uñas. Nail, hair. Yes. It's really necessary. Next group. De abajo hacia arriba sería. Let's see. Daniela. ¿Con quién estuvo Daniela? With Edwin. Yes. Okay, go. Excuse me. How often are you vacation at work? My holidays are in Easter and every year. Excellent. And do you like your job? The relationship with customers. What do you like best? Yes, I am. Okay, very well. He is a very sociable person. Perdón. Hoy era este. Done. Me perdí, teacher. Le perdí la pista, lo que le preguntó Dani. Sí, perdí, teacher. All right. Practice a little bit more. Do you have a baby, Edwin? ¿Que si tiene un bebé? Ah, sí, teacher. How old? Tengo un bebé, aquí está. ¿Cuánto tiene? Tiene 6 años. Ya no es tan baby. No, también tengo el otro de 3. Ah, sí, que escuchaba como que tenía un bebecito chiquitito. Okay. Sí, ahí están dando guerra los dos ahorita. ¿Se han ido a dormir? No, ya anoche se duerme. I imagine. Me duermo más luego yo que él. Por eso le digo, uno quisiera estar con y todos. Yes. Confirmo eso, ¿no, chicos? Ok. Yeah. Ileana Estela, did you practice Hello. With somebody? Yes. Yeah. With Carla. Sí, ¿verdad, Carla? I'm here. All right. Ready? Yeah. Yes. Go. Excuse me, where will you travel in your vacation? I will travel with to Spain. Wow, amazing. I think it's a beautiful place. I'm sorry, I not believe. Can you repeat, please? Wow. ¿Podrías repetir, por favor, casi no escuché esa mejoración? Wow, it's amazing. I think it's a beautiful place. Yes, I like. That's all. Teacher. Yes, great. Nice. Sorry for missing it. No, no problem. It's okay. Okay. Let's see. Next one. Veamos quién estaba en el next group. Daniel, Gloria, and Lady. Esto sí lo hicieron entre los tres, ¿verdad? Yes. Among yes. Us. Yes. Pero si quieres estar con Dan. Como ustedes quieran, digan. Coja la chica, pues. Okay. Ok, con Lady lo voy a hacer. También ahora. Podemos okay. Hablar de deporte. Escoja la chica. No solo de uña. Okay.
Okay. Lady y yo hagámoslo luego, lo hacemos con Gloria. Para que luego practique también. All right, go. Okay. Hello, do you like sports? Yes, I do. Do you practice any sport? Yes, I play tennis. Ah, yeah. I play tennis too. Only yes. Only that. No, qué complicado. Easy, dijeron. Easy peasy. Vaya. Yeah. ¿En Gloria? En Gloria plays tennis too. I practice. They went to practice. I practice. Levantamiento de peso. Wave lifting. Lifting. Lifting weights. All right. Yes. She's an athlete. And the first group, Liliana, Laura, and Xiaomi. Did you create a conversation? Laura? Bye. Yo le di solita porque no sé si está de oyente. Okay. Bye. Le voy a preguntar la... The microphone. Le voy a hacer el mío, le voy a, o sea, le voy a hacer como de Vane. All right. Hello, good morning, Vanessa. Bueno, good morning. Dice Vane, hi, nice to meet you. Y digo, how are you? Y me dice ella, Vane, I am in poor health. ¿Cómo se dice? 80? I am in... Se escribe P-O-R, no sé cómo dice. Health. Salud. P-O-R. Pero la pregunta era, how old are you or how are you? How are you? How are you? I am. In. P-O-O-R, ¿cómo se dice? Poor. I'm poor. Ajá. Health. In poor health. Entonces, sí, ajá. Y le pregunto, what he walk? Algo así. What's up? What he walk? What? What's what up? Is the odd? Ajá, gap. Ajá. What's up? Ajá. Well, what's the matter? Dice, what's the problem? Ajá. Is ours a little dizzy? In the head horse. Que le doy un poco la cabeza. My head. Yeah. I have a headache. Head horse. ¿Cómo se dice? My head hurts. Sí, ajá, hurts. Pero ajá, cuando le duele la cabeza a alguien, se dice que tiene un dolor de cabeza, y eso en inglés es headache. Headache, okay. Yeah, I have a headache. Ok. Mm-hmm. Entonces dice, pero bueno, está porque no me olvide. I have a headache. Entonces le digo, we got information the boss, que le va a hacer el jefe. Uh-huh. Entonces me dice ya, thank you, partner. Partner. Bye. Partner. Entonces le digo, you're welcome. Thank you very much. All right, good. Applause. Nice. All intentando. Right. Trying. But that's good. That's good. Bueno. Veamos. What else? ¿Qué más? Después de las small talks. In a short conversations that you created about different topics. It's great. Bye. Tenemos un pequeño reading. Desde acá creo que no se ve tan bien. Lo voy a hacer desde el manual. Espérame. Give me one second. Acá. Este es un article, un artículo. Just read the article about Misted's networking experience. Aquí es un artículo que habla sobre el networking experience de la señora Ted's. Discuss if the questions below are true or false. Luego de leer el artículo, vamos a discutir si las oraciones que están acá son true or false. Okay? Vale, voy a ir despacito leyendo
para que vayan ustedes también leyendo la siguiendo la lectura, más bien dicho. Aunque no, no tienen que, pues no se puede, ¿verdad? Tener todo el micrófono y leyendo al mismo tiempo, porque si algunos tenemos alguna velocidad, otros no. Entonces, pues váyanlo siguiendo de igual, aunque no tengan el micrófono encendido, pero obviamente ustedes sí se están escuchando. That's what matters. Okay. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at 3 seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I will have one-on-one networking meeting with at least 5 new contacts this year. My 5th contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Vale, hasta acá, con el primer paragraph, hay algo que digan ustedes, uy, ¿qué es esa palabra? What's that? ¿No? ¿Todas las palabras les parecen de alguna forma conocidas? Sure. Yes. I set goal. I set year. Goal last year, como me propuse el, la meta de goal, goals, de viene de goal. Ah. Okay. Ajá, desde ahí. Se origina. Me puse la meta de conocer al menos 5 personas de la red de trabajo que creara. Wow. Uh-huh. Wow, okay. Yes. Thanks, teacher. You're welcome. Okay. ¿Algo más? No more. Bye, continuamos. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations from the future. I gained more than a new contact. I passed from a small talk to a smart talk. Mm-hmm. Any questions about the second paragraph? No? No? Hello? During? During lunch, durante el almuerzo. Okay. Ellas se conocieron y obviamente pactaron para quedar para un almuerzo, o sea, fueron a almorzar y así se conocieron, ya en persona. Okay. Here's my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least 3 new people by sharing a one-on-one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in the industry. Uh-huh. There's the paragraph. No? Seguro? Sure. Okay. When networking with people at meeting conference, association meetings, or conventions, learn to ask interesting information questions to get the conversation going. Change the standard. What do you do for a living? For a more creative questions to enrich the human exchange, like what inspires you in your job? What are your daily challenges? Uh-huh. From this part, is there anything you need to know about this vocabulary in this part? Challenging. Challenging. Algo más retador. Challenge es reto. Challenging es algo retador. Exigente.
Sorry. Donde dice to earth the human exchanger. Siempre de la última parte. Sí, donde dice like what, pero la antes de like exchanging, exchange. I have exchange for a more creative question to enrich human exchange, como el intercambio de información, algo más enriquecedor. Okay. What else? No more. Like what inspires? Inspires. What inspires you? Ya en lugar de decir, ah, ¿y a qué te dedicas? Mejor decir, ¿qué te inspira? Right? What inspires you in your job? ¿Qué es lo que te inspira de tu trabajo? The money. La Dani rápido has an answer. Okay. I like it. All right. Back. Challenge. One more time. Challenges? ¿Cuáles son sus retos diarios? What are your daily challenges? Voy a volverlo a leer y cualquier cosa, pues vayan anotando o vayan subrayando en su manual. Last week I had lunch with Allison, a new member of my network contact. We saw each other at 3 seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one networking meeting with at least 3 new contacts this year. My 5th contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from a small talk to a smart talk. Here's my advice to you when you attend business events. Do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least 3 new people by sharing a one-on-one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in the industry. When networking with people at meetings, conferences, associations, meetings, or conventions, learn to ask interesting information questions to get the conversation going. Change the standard, what do you do for a living, for a more creative questions to enrich the human exchange, like what inspires you in your job, what are your daily challenges. Bye. ¿Cuál será su challenge ahorita? Vamos a ver, ¿alguien tiene una idea? Anybody? Terminar el día. Terminar la plataforma. Sí, puede ser. Pero en este ejercicio, precisamente, su challenge va a ser al menos leer un párrafo con su partner. ¿Sí? Y luego tratar de descubrir si las sentences son true or false. Vale, si hay 3 personas, pues una se va turnando, una persona lee un párrafo, la otra el otro y así sucesivamente. Si hay 2, pues solamente se alternan y ya. Ready? Sí.
Yes. Bien, de eso no les voy a compartir el slide porque me saldrían como 5 slides. ¿Todos tienen el manual? Yes, I yes. Have. Bueno, voy a ver si puedo sacar un solo screenshot. No prometo. I don't promise. 5 minutes tenemos. El párrafo, yo el segundo y la mitad y mitad del último. No sé si le parece. Vaya. Vaya. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my work network contacts. We saw each other at 3 seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one networking meeting with at least 5 new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I. Vaya, comienzo yo, pues. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We say it over the 3 seminars over the past years, but we really did not know his other very well. I said ago last year, I will have a one-on-one networking meeting with a late 5 new contacts this year. My fifth contacts meeting. Hello, are you alone? Alone. Ahorita lo pongo en otro room, don't worry. Que lo que mandaba para el file no dice venir. Chévere, gracias. Lea el último, que lea yeah. El último, ¿eh? Ah, pues Julio llegó a tiempo, el último párrafo es suyo. Vaya, chévere. Ajá. Ok. Ajá. El último párrafo. Aquí yes. Solo es lectura. Y es, aunque después vamos a ver si es true o false. Es algo correcto, ajá, vaya, perfecto. Uh-huh. Vaya, nítido. En un segundo quiero hacer algo.
Les comparto la traducción. Oh, creo que aquí cayó en el chat. Ok. No, yo dije, Carla no está participando, ¿sí? Como tenía ahí de oyente. No, sí, sí estaba de sí estoy en sí de oyente, pero porque Ileana estaba ella solita. Perfecto. Ajá. Sí, pues me tocó casi igual, estaba con Omar, pero se salió. Es que Omar sí tiene bastante problema con la señal. Ah, ya. Yeah. Ah, sí, pues, Omar sí le cuesta bastante. Desde las primeras clases fue así, sí. Ah, pues no. Okay. ¿Y estuvieron practicando? ¿Perdón? ¿Estuvieron practicando lectura, no? ¿O solo se sí, ella leyó el primer párrafo, Ileana leyó el primer párrafo, yo el segundo y estábamos por leer el tercero, que es el que en teoría le tocaría a usted. Vaya, perfecto. Okay. ¿Y que lo leo o me aguanto? Yes. No, léalo. With people, I met in conference, association, meeting of, or convention, learn to ask interesting information, question to get information, conversation, call. Change the standard, what do you for a living? For a more creative question to enrich the human is chat, like what inspires you in your job, what are your daily challenges, challenges. Comienzo. Sí, hoy cambiemos, hoy comience usted. Last week I had lunch with Allison, a new member of my work contacts. We sat and other the seminars over the past year, but we really did know. Each other very well. I see I got last year. I will have a one networking meeting with at least 5 new contacts with year. My fifth contact meeting was Allison, or meeting was surreal regarding what I want to share the experience. During lunch, Allison mentioned that she by nature. In the past, she said she worried a lot before going to learn networking events. I feel surprised because she trusted my that field. I got to know more about her, the industry she worked in, and about her expectations for the future. I again gained more than a new contact. I passed from small talk to smart talk. Pero mira, vamos a contestar porque ya se va a terminar la hora, creo. Pero no mandaba ahí el mensaje. No, pero no hemos contestado, sí. O no se va a contestar la true or false. Hoy sí.
Hi. Ay, teacher. ¿Lograron terminar? Did you finish? Not really. Ya han regresado aún los otros partners del breakout room. Ya. Bueno, veamos cómo les quedó este exercise. Allison and Miss Tate saw each other for the first time last year? Two. Yes. Oh, isn't true? Nadie dice false? ¿Seguros? On the pass. No, it's on the pass. We saw each other at a three sem seminars over the past year. En tres seminarios. True or false? Should be false. O sea, la vez que fueron al lunch, en realidad no fue la primera vez que se vieron, porque ya se habían visto tres veces en tres diferentes seminarios. Pero sí, el año pasado. Ajá, pero sí, la primera vez que se vieron fue el año pasado, so it's true. Vaya, las sentences. Okay, it's true. Miss Tate set a networking goal for this year. True. Also true. Allison confessed she hated networking events. False. ¿Qué es lo que ella le contó? Que se preocupa por los seminarios. Antes de un seminario. Ah, exacto, que se preocupaba, que sentía que no era buena, ¿verdad? Entablando conversación. Miss Tate and Allison passed from a small talk to a smart talk during the lunch. True. Yes, true. Eso es true. Yes, and Miss Tate mentioned three benefits of one-on-one networking meetings. Ella habló de aquí está esa parte. Ajá, sí, pero ella como dijo, que obtener a tres nuevas personas a carrear, no sé. Pero sí, ella mencionó tres beneficios de establecer buenas relaciones de trabajo en los meetings, en las reuniones. You expand your contacts, improve your networking skills, and build meaningful connections with people in the industry. Yes, true. Yes, she mentioned three. Mm-hmm. Okay. Bueno, en cuanto a ese tema, igual, mañana lo vamos a seguir. Expandiendo, it's over time. I'm sorry about the minutes I just took because of the meeting yesterday was not very long. Carolina. Ya se nos fue Caro. Cindy. Sí, present, aquí estoy. Hi. Cindy. Good night. Good night. Cindy, no. Okay, Daniel. I'm present. Daniela. Daisy Tatiana. Present. Dolores. Edwin. Juliana, hi. Gloria, falta uno todavía de la calle. Guillermo, Liliana, Estela, present. José Miguel, ay, me tira cola. Present, present. Present. Juliana, aquí estoy, teacher. All right, thank you. Carla, Lady, I'm present, teacher. Hi. Omar, sí,
Xiomara. Plancha, Xiomara, y es tema fuerte. Sale una... Perfect. See you tomorrow. Have a good night. Bye, bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Good night. Rest. Bye. Rest and relax. Bye, teacher. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. See you.